I was gonna keep it real, like chill, like only have a drink or two. Con la producción de leche de más de 3.000 ovejas, ellos hacen uno de los quesos más premiados de toda la provincia de Zamora. En esta semana nos vamos a Coreses a visitar la granja y quesería Pago los Vivales. Cause you've already knocked me dead. Got me falling apart with my heart talking. Bueno, José Luis, vamos a empezar el recorrido por esta granja que sería aquí en Coreses, de Pago los Vivales. Vosotros hace ya más de una década que decidisteis apostar por las ovejas, por la producción de queso, pero veníais de una tradición cárnica de familia. Sí, efectivamente, veníamos del mundo de la carne, concretamente del cordero y el cochinillo, y bueno, de alguna forma hay que innovar y hacer cosas nuevas. Hablaremos de los premios que tenéis, que parecéis los Usain Bolt de los quesos. Bueno, pero vamos eso a empezar. Es un poco el reconocimiento ha creado una labor, una trayectoria a lo largo de estos 10 años, que realmente el premio es el del cliente que repite un mes y otro mes comprando nuestro queso. Ese es el premio realmente. Aquí en la explotación tenéis más de 3.000 ovejas y lo controláis todo, empezando por la comida. Sí, correcto. Aquí de alguna forma nosotros lo que realmente hacemos es compramos materias primas totalmente nobles, como son estos cinco elementos son los que usamos para nuestra alimentación: paja, soja, alfalfa, maíz y cebada. De alguna forma, la cebada, maíz, alfalfa y paja, por supuesto, es de la zona, y bueno, la soja en España no se produce y tiene que venir de terceros países, como puede ser Argentina o Brasil o Estados Unidos. ¿Hacéis vosotros vuestras propias mezclas, los piensos, todo? Dependiendo del estado de producción de las ovejas, alta producción, baja producción o de gestación, de alguna forma se le echa más de maíz o más de cebada o más de paja para que la alimentación sea más fuerte o menos fuerte. En una explotación de estas intensiva, efectivamente, uno de los pilares fundamentales para que todo vaya bien precisamente es la alimentación. Para que te des cuenta, igual que con las mujeres, aquí las ovejas se pasan en torno a un 40% de su vida en gestación. Entonces, la alimentación es fundamental. Estos son los molinos. Efectivamente, aquí es donde hacemos la alimentación. Esa es una desbrozadora de paja. Y después ya, en aquellos sinfines, es donde de alguna forma van cayendo cada una de las materias primas en función de las necesidades que nosotros queremos, que con aquellos variadores es con lo que de alguna forma regulamos los porcentajes el porcentaje de cada producto. Después, siempre, por supuesto, los minerales también se los añadimos. Estos animales, como no salen al campo, pues de alguna forma los minerales se los tenemos que aportar. Nosotros nos, en cosas que no tenemos el 100% de sapiencia, nos apoyamos en gente que sabe más que nosotros, en este caso un nutrólogo, que él es el que nos va diciendo de alguna forma tanto las necesidades de los animales y qué es lo que le tenemos que ir aportando, como es el calcio, el fósforo, las vitaminas, para que tengan una alimentación totalmente equilibrada y que se corresponda con que sea lo justo para ellas. Con ese carro es con el que repartimos de alguna forma a las distintas naves. Cada nave tiene concretamente dos silos en el que se reparte ese alimento que van a tener durante el día o varios días. Concretamente estos tres silos, son donde están ya el producto terminado, y estos otros siete
es donde guardamos la materia prima antes de procesar. ¿Y qué es lo que vais a hacer aquí? Aquí vamos a ampliar otros 1000 metros de fábrica, o para, de alguna forma, para madurar cámaras de maduración y sala de trabajo, que la verdad andamos muy, muy justos. ¿En qué producciones estáis ahora? Ahora mismo estamos en... Estamos ahora mismo, la granja ha producido 1.600.000, vamos a llegar yo creo a 1.700.000 litros este año 2016, y traducido en quesos en torno a 240.000-250.000 kilos de queso. Por supuesto de oveja, no entra ningún litro del exterior, y todo con leche cruda. Aquí se va a hacer una cámara semejante a la que tenemos, de 350 metros, y una sala de trabajo de otros 300 y pico metros. ¿Esta es una de las naves? ¿Cuántas tenéis aquí? Sí, en esta nave habrá en torno a 850-900 ovejas. Concretamente hay 5 naves en total. Estas ovejas son todas productoras de... están ahora mismo produciendo leche. Esta no está ninguna preñada ahora mismo. Y bueno, aquí de alguna forma lo que intentamos es de que estén lo más cómodas posibles, que coman, que beban y que nos den la mayor leche posible. ¿Cuánta producción suele tener de media cada una de ellas? De media las ovejas, ahora mismo estamos en el rebaño completo, de media en torno a 450 litros por oveja y año. Las hay de una barbaridad, pero también las hay que dan mucho menos. Siempre hablamos de medias. Aquí tienen la comida siempre las 24 horas, con lo cual, de alguna forma nos permite que estén menos estresadas. Una se quita, otra se pone, no están de alguna forma estresadas por el mero hecho de decir, es que a esta hora me toca la comida, no. Sí, que no, cuando que no haya apetece, empujones. Efectivamente. Después todos los animales están identificados, cada uno tiene, entre comillas, su carnet de identidad. Por un lado está, por supuesto, el oficial, que nos obligan de alguna forma las administraciones, y después también tenemos uno que de alguna forma es el que identificamos nosotros, el año de que ha sido madre, y el resto de los números es totalmente para identificar ese animal. De alguna forma eso es lo que nos sirve, es para que nos va dando todos los días información de ese animal en cuanto a producción, en cuanto a partos, en cuanto a concreto producciones, y a la hora de la selección genética pues un poco nos ayuda con todos esos datos ir dejando las hijas de las mejores madres. Sí, para tener una recría que sea lo mejor posible. Que sea lo mejor posible. ¿De aquí qué otra nave tendríamos que...? Tenemos la otra, la 3. You can't shoot me down, 'cause you've already knocked me dead. Got me falling apart with my heart talking out of my head. Let your mind take a little back road, just as far as you want to go, baby. Whatever you wanna do, wanna do. You don't have to throw back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. You don't have to keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy bench seat and do a little bit of country song hanging on. You don't have to keep me falling like this, but it should be cool if you did. ¿Cuántas hectáreas tiene toda la finca? La finca ahora mismo, con esa última que compramos, hemos vallado en torno a 20 hectáreas. ¿Solo sacáis los animales fuera cuando no producen? Sí, si están dando leche, bueno, no debemos, porque bajaría la producción de ellos.
Nave número 3. Sí, aquí concretamente es donde tenemos los animales ya para recría o bien para cebar para el matadero. Si observáis, las que están con el rabo cortado, esas son las corderas que algún día serán madres y que hemos seleccionado por ser las hijas de las mejores madres. Y bueno, pues si Dios quiere, por estas alturas el año que viene ya serán madres. ¿Qué nivel de reposición tenéis vosotros? Pues bastante, bastante alto, en torno a un 25% o 25-30%. Es importante la ESA para mantener una muy alta producción. Más o menos, ¿a qué edades quitáis las productoras? Las productoras, bueno, aquí lo mediríamos más bien por partos. En torno a una media de 5 partos. Ya os digo, lo que tienen el rabo largo, esos irán para el matadero, para el sacrificio. Y las del rabo corto, pues serán corderas que quedarán para vida. Ahora es una época de bastante ajetreo con... Bien, bueno, nosotros de alguna forma, por el volumen nuestro, lo que sí tenemos es un trabajo a lo largo de todo el año, tanto para intentar mantener producción como para las 15 personas que están en granja tengan todo el año un trabajo similar, porque si no sería agobiante, los partos son estresantes y aquí ya llevamos 5 años que aquí todos los días del año alguna oveja pare, poco mucho alguna pare, con lo cual lo que nos permite además es tener una calidad de leche muy homogénea a lo largo de los 12 meses del año. Y como dice José Mota, las que entran por las que salen. De alguna forma así nos mantiene una calidad de leche de lactaciones viejas con otras de lactaciones nuevas. Ahí veo que tenéis una máquina, es para aquellos que todavía no han acabado con el destete, ¿no? Efectivamente, estos todavía se están mamando. Están todavía mamando, estos se han visto demasiado pequeños y entonces se les deja algún día más. Estos concretamente son los que se han destetado esta semana. Ahora mismo están en el peor momento porque, bueno, pues ellos al faltarle ahora la leche de alguna forma extrañan. Ya ellos se crían perfectamente solo con piensos, pero sin querer ellos extrañan y ahora en una semana en vez de poner kilos pierden kilos. Aquí siempre que a un animal le haces un cambio siempre lo sufre, lo tenemos que ir muy milimetrando, pero hay algunos que no son, hay que hacerlos. A medida que vamos avanzando, los corderos van creciendo de alguna forma, estos ya son de más edad, estos ya tendrán dos meses y medio. Estas ovejas que tenemos aquí a la izquierda, estas todas están ya preñadas y ahora mismo están se han secado ahora recientemente, ahora de alguna forma descansan, tienen un periodo de un mes con una alimentación bastante, diríamos, floja para que ellas, en vez de engordar, que adelgacen y ya después un último mes antes del parto, que ya es una alimentación un poco más rica para que ellas paran de alguna forma, de una forma óptima. I was gonna keep it real like chill, like only have a drink or two. But it turned into a party when I started talking to you. Somos corderos. Now you're standing in the neon, looking like a I wanna be on. Baby, it's your call, no pressure at all. You don't have to throw on back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. You don't have to keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Benz seat and do a little bit of country song. Sure be cool if you did.
can't shoot me down, 'cause you've already knocked me dead. Got me falling apart with my heart talking out of my head. Let your mind take a little back road, just as far as you want to go. Baby, I'll do whatever you want to do. Por un lado, esta es la identificación de la granja. Y aquí, de alguna forma, está el número, el día que ha nacido, el 22 de septiembre, el 16, y el número de la madre. Da la casualidad que este es el 2. ¿Sí? Y cada uno tiene su... ¿Qué nos encontramos aquí, José Luis? Bueno, pues aquí estamos en la nave, donde de alguna forma están los animales que están ya preparados y van pariendo todos los días. De alguna forma, a medida que avanzamos, estas serán las que están pariendo ahora, estas y esas, y después, bueno, pues las siguientes irán pariendo unos días más tarde. Ahí tenemos uno que tiene días. Si no, si no, estos acaban, son los que han nacido esta noche. O sea, recién... Míralo. Son los que han parido esta noche, que ahora se le han retirado de las madres. Y se han identificado ya. Y yo creo que aquí tenemos que ver alguna oveja. Mírala, ahí está. Que está recién parida. Ahí tenéis una recién parida. Esa... I was gonna keep it real, like chill, like only have a drink or two. But it turned into a party when I started talking to you. And now you're standing in the neon, looking like a high I wanna be on. Baby, it's your call, no pressure at all. Son buenas paridoras, o tenéis que ayudarle a alguna de ellas, hay que vigilar un poco. Vamos a ver, nosotros intentamos, los animales hay que prepararlos para que ellos paren. Cuando nosotros le tenemos que meter, ayudarlos, mal. Mal. Mal porque... Claro, son demasiados, habría que estar... No, no, el problema es de que de alguna forma no deja de ser que esto no es un quirófano. Claro. Entonces... Por bien que eso, vas a eso, entonces nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de que paguen ellas, que para eso está la naturaleza, y no ayudarlas. Si llega el caso, sí, pero lo que tenemos es que hacer una alimentación antes adecuada para que eso no suceda. Cuando pasa, malo, malo porque... Porque algo no hemos hecho bien anteriormente. Whatever you wanna do, wanna do. You don't have to throw back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. You don't have to keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Benz seat and do a little bit of country song hanging on. You don't have to keep me falling like this. But it should be cool if you did. Have a night that you'll never forget. And now you're standing in the neon, looking like a high I wanna be on. You don't have to throw back your pretty. Estas son corderas, ya con, de hecho ya están con machos, estas se están cubriendo, posiblemente estarán a falta de hacer ecografía para ver cuál está preñada y cuál no. Estas tendrán en torno a, ahora mismo posiblemente entre 10 y 13 meses.
y estas pues igual van de alguna forma, vamos haciendo una rueda y a medida de que vayan para allá pues van siendo más grandes. Estas son ovejas, ¿eh? Estas son las que de alguna forma irán, sí, pasando para allá y irán, sabe, ahí está inmensa. Irán pariendo. De nuevas, la primera aparición normalmente es uno. No quita que vengan algunas que amellicen y que traigan dos. Luego ya de adultas normalmente es dos. Pero efectivamente lo que hemos visto son de uno. No quita que tengan todavía otro y a lo mejor estén a lecharlo, ¿eh? Pero normalmente ya de adultas dos. Nosotros estamos ahora mismo una media, claro, las primerizas con el resto de en parto en torno a 1,6, 1,7. I was gonna keep it real, like chill, like only have a drink or two. But it turned into a party when I started talking to you. And now you're standing in the neon, looking like a high I wanna be on. Baby, it's your call, no pressure at all. You don't have to throw back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. You don't have to keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Bend seat and do a little bit of country song hanging on. You don't have to keep me falling like this, but it sure be. Shoot me down, 'cause you've already knocked me dead. Got me falling apart with my heart talking out of my head. Let your mind take a little back road, just as far as you want to go. Baby, I'll do whatever you want to do. La sala de ordeño a la fábrica. Sí, así. Ya la primera vez estoy limpiando. Ahora 36 ovejas. Ahora ya es todos los días, mañana y tarde, solo mañana. Todos los días, mañana y tarde. Día de Navidad, el día del año, Viernes Santo, Jueves Santo, Domingo de Ramos, aquí. No sé, las gracias de tenerlos. Aquí esto es como una hospital. Standing in the neon, looking like a high I wanna be on. You don't have to throw back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. You don't have to keep on smiling, that smile that's driving me wild. And when the night is almost over, meet me in the middle of a moonlit Chevy Bend seat and do a little bit of country song. Keep it real, like chill, like only have a drink or two. But it turned into a party when I started talking to you. And now you're standing
like a high I wanna be on. Baby, it's your call. No pressure at all. You don't have to throw on back your pretty pink lemonade shooter and lean a little closer. Ahora ya estamos en la zona donde elaboráis todo el queso y aquí llega directamente la leche por un circuito de tuberías nosotros, que hemos visto. Nosotros proceso que hacemos, bueno, nosotros elaboramos el queso artesanalmente. Lo único que pasa, la leche, el origen es nuestro, de nuestra propia ganadería. Vamos a calentarla, a coagularla, luego vamos a llenar los moldes, vamos a prensar, desmoldearemos el queso de dentro de los moldes y luego maduraremos. Para hacer todo este proceso lo que vamos a usar es de maquinaria. ¿Qué pasa? Esta maquinaria es lo que nos va a garantizar la homogeneidad del producto y sobre todo la higiene. Elaboréis con leche cruda porque controláis eso, absolutamente todo. Todo leche cruda. Nosotros ya lo primero que hacemos es, lo habéis visto en la sala de ordeño, la leche en el menor tiempo posible bajarla de 10 grados para que así nos garanticen las propiedades de la leche, que no crezca de nada raro y siempre mantener la leche con la misma calidad. Entonces una que ya la leche la tenemos fría, la mandamos por aquella tubería que viste ahí al fondo y la almacenamos en estos tanques. Son tanques de recepción donde aquí más o menos la tenemos como 24 horas de vida. Aquí la mantenemos a 3 grados y luego ya cuando ya empezamos a elaborarlo ya es cuando empezamos a calentarla. Con este calentador de placas lo que hacemos es pasar la leche de 1 grado a 30 grados, o sea, perdón, de 3 grados a 30 grados. Y de aquí lo llenamos aquí a la cuba. Aquí en la cuba es donde echamos los fermentos y el cuajo de lechal. Usamos cuajo de lechal natural. Entonces lo que vamos a hacer con el cuajo es pasar la leche de estado líquido a estado de gel. O sea, en definitiva hacemos una cuajada de 4.000 kilos que luego con unas liras cortamos y hacemos el grano. Entonces, ahí ya tenemos un juego de tiempo, de temperaturas y tiempo temperaturas y vamos a encontrar el queso que nosotros buscamos. En nuestro caso buscamos un queso, un grano pequeño y bastante seco. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Ahora vamos a ver lo que es ya hemos visto el cortado y ahora vamos a ver lo que es ya el llenado, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto ya va tomando forma. Esto ya, digamos, ya es queso. Queso muy nuevo, queso muy tierno, pero esto ya es queso. Esto ya es como sale de la llenadora. Nosotros aquí en la llenadora lo que hacemos es echamos arriba el grano de queso. Ahí echamos el grano de queso y el suero. Nosotros lo llamamos pasta de queso. Entonces, ahí dentro son unos tubos microperforados donde por los tubos sale el suero y en el interior queda el grano de queso. Entonces, lo que hacemos ahí en definitiva son cuatro churros de grano de queso. Y con esas dos cuchillas vamos cortándolo y hacemos un trozo de queso. Que luego, según la demanda de la máquina, van entrando los moldes, que van cayendo dentro de los moldes y van cayendo. Aquí lo ves. Luego ya esta máquina le pone la capa. Aquí es un proceso que solo lo hacen dos personas. Está todo automatizado y luego esto por aquí va a la primera prensa. Vaya a la prensa. Esto, por ejemplo, son los que hemos hecho a primera hora de la mañana. Esto ya lleva un tiempo prensado y ahora está poniendo para otro lado. Que son ya la segunda prensa que la segunda prensa. ¿Cuánto tiempo los tenéis prensa? Nosotros más o menos como 5 horas están en prensa. ¿Y de las 5 horas de prensa hay un volteo? No, lo que nosotros hacemos primero un preprensado al llenado. El propio peso del grano ya empieza a prensar y va sacando suero. Y luego tenemos como un cuarto de hora aquí en la prensa y le ponemos en un volteo. Y luego ya lo volvemos a poner a prensa. ¿Y de aquí directamente a maduración? De aquí lo sacamos a la desmoldadora y ya de la desmoldadora a maduración. Es un método muy sencillo. Pero bueno, lleva sus cosas al final. Sí, lleva su tiempo. Lo que pasa es que es muy repetitivo, siempre hace lo mismo. Vaya a colocar en la prensa y pues ya. Hasta que le toque salir. Nosotros lo que usamos son moldes microperforados. Antaño se usaban, bueno, muchas fábricas están usando los paños dentro del molde. Pero ¿qué pasa? Hay que garantizar que ese paño quede bien limpio siempre.
puede dar problemas. Porque el problema del queso no te lo da en el momento, sino a los 4 o 5 meses puedes encontrar un hinchazón, una raja. Entonces, tienes que garantizar el proceso siempre a la hora de la fabricación. Lo primero que tenemos ya, este es el espacio que nosotros llamamos de maduración, ¿no? Lo primero es la salmuera, donde está agua salada simplemente, donde sumergimos el agua y lo tenemos durante un tiempo. Nosotros lo que buscamos con la salmuera es formar la corteza, no queremos que nos desabore, los sabores realmente que vengan desde allí, de la leche, ¿no? Entonces ya una vez que ha transcurrido ese tiempo, lo pasamos a estas cestas de alta maduración, de alta ventilación, que os dais cuenta que son bastante amplias para que corra el aire y lo seque, ¿no? Bueno, una característica que se me ha olvidado deciros que tiene este queso es que lo maduramos en la misma cámara, tanto el joven como el viejo. Aquí vais a ver mucha variedad de colores en las cortezas de los quesos, porque tenemos el queso joven y el queso ya más viejo. Lo que pretendemos es que la humedad de los quesos jóvenes lo aporten a los quesos añejos. Y así, lo que nosotros buscamos es un tipo de queso de textura juvenil, pero con sabor fuerte. Nosotros, el proceso que le hacemos al queso aquí dentro de la cámara, la sala de maduración, casi la llamamos, únicamente le hacemos volteos y recubrimientos de aceite. El aceite que le damos es simplemente para una acción de hidratante. No queremos que nos dé sabor. Se lo voy a repetir, que el sabor no lo tiene que dar la leche, que es el origen de donde viene todo. Entonces, aquí en estas cestas, el volteo que hacemos es totalmente manual, queso por queso. Y luego ya a partir de los 4 meses, que ya el queso ya está más maduro, ya es cuando lo pasamos a estas cestas, que en estas cestas ya sí es un volteo más mecánico, con un toro que lo voltea el palet completo. Además tenéis toda la gama que pueda haber prácticamente de maduraciones, desde nosotros, el tierno... Sí, nosotros tenemos cinco, o sea, tenemos un único tipo de queso, sí. Lo que pasa con 5 maduraciones. Tenemos un tierno, que tiene entre 15, un mes, el semicurado que tiene 2 meses, un curado con 6 a 8 meses, un reserva ya con 1 año y una reserva ya que nos vamos a 16 meses. Aquí los tenemos todos, ya os digo, los jóvenes están aquí que nos van a dar la humedad que nos van a aportar aquí a los viejos, que nos va a dar una sensación de frescura en el paladar a la hora de comerlo. Un queso con 16 meses se nos va a deshacer en la boca todavía. Luego otro tema que se me ha olvidado comentaros es el tema de la trazabilidad. Nosotros, al entrar aquí a la fabricación, creamos un lote. Y con ese lote podemos llegar hasta las ovejas de donde proviene el lote este, o sea, la leche esta. Y esto llega al final al consumidor, con todos sus procesos que se le van haciendo, de volteo, de dar aceite, todo se va marcando. Entonces la trazabilidad está lograda al 100%. Todo lo que usamos son cortezas naturales. El colorido que tienen los quesos nos lo va dando el tiempo, el moho va floreciendo. Y a la hora que vamos dando vueltas con la mano, vamos quitándoselo y va oscureciendo esa corteza. Ahora vais viendo que los más claritos son los más jóvenes,
ya, si ya cuanto más viejos, aquí ya tienes esto, ya son más. Por ejemplo, ¿Cuántos quesos puede haber aquí? Aquí ahora mismo podrá haber unos 45.000 quesos. ¿Qué producciones y dónde llegan estos quesos? Bueno, nosotros realmente tenemos ahora mismo 1,5 millones de litros, que es lo que tenemos al año, que es lo que nos producen las ovejas, porque el origen únicamente, ya os digo, es de la ganadería. Entonces, producimos como unos 240.000, 250.000 kilos. El mercado actualmente lo tenemos en España. Lo que nos supone a nosotros de exportación, ni un 1%. Ahora mismo estamos abriendo un poco esos mercados, ya que hemos metido más ovejas, entonces ya estamos con vistas a abrir mercado. De todas formas, tenéis premios internacionales, o sea que eso también os puede abrir alguna puerta. Hombre, la verdad que eso viene muy bien, porque ya no tienes que ir a los sitios a ciegas. Eso ya simplemente llamar a la puerta y presentar eso ya es una ayuda. Pero bueno, es un premio, la verdad que viene muy bien. Pero el mejor premio es cuando una persona que te lleva el queso y repite. Ese es el mejor premio. Bueno, aquí ahora ya está el resultado, el final de todo. Después de todo lo que habéis visto, este es lo que acaba. Nosotros, ya os comenté antes, solo hacemos un único tipo de queso. Lo único, aquí tenemos las 5 maduraciones que tenemos en el mercado. El tierno, el semicurado, el curado, el reserva y el gran reserva. ¿Tenéis alguno sin premiar? Yo creo que no, ¿eh? Ahora mismo no, nos quedaba aquel y este año ya nos han dado una plata. O sea que premios ahora mismo están en todos. O sea que... Pero vuelvo a repetir que el mejor premio es que los clientes vuelvan a casa. Quizá este sea el más extraño, por decirlo eso es, de alguna porque forma. Para realmente hacer un queso de leche cruda de menos de 2 meses, tiene que tener un respaldo. Nosotros realmente lo tenemos en la ganadería, que está cualificada como M4, que es la garantía dentro de lo que es el ovino, y por eso podemos sacarlo con menos tiempo. ¿Qué queso nos podemos encontrar? Porque la gente está más acostumbrada, no sé, a lo mejor no a un gran reserva, pero el semicurado, el curado son muy usuales, y sabes lo que te puedes encontrar más o menos en un queso, pero un queso tierno, de oveja, de leche cruda... Siempre que hablamos del queso tierno, siempre nos vamos a un queso de Burgos, un queso muy acuoso. No, aquí este es un queso de pasta prensada, donde ya es un queso firme, ya tiene esa pasta con fuerza. Y encima, al ser leche cruda, ya tiene un sabor potente. O sea, muchas veces cuando lo come la gente dice, uy, ¿qué es esto? Y no, la verdad que ya tiene su cuerpo, ya tiene identidad. Luego, dentro de esta gama de quesos, el que más, digamos, está en el mercado es el curado, que es el que llega a toda la gente, tanto al quesero como al que le guste menos el queso. Es el que más se usa en casa, en definitiva, porque estos más viejos van más tipo restauración, el tapeo, pero el que más a nivel de usuario... es el curado. O sea, que es la bandera, por decirlo de alguna forma. En principio, sí. En principio vamos a decir que es la bandera. Que tiene un año. Este tiene un año, exactamente. Tiene un corte limpio. Si os dais cuenta, prácticamente no tiene corteza. Un color muy homogéneo. Y luego el sabor, dímelo tú. Pruébalo a ver. Si lo tienes un poco en boca, vas a notar que el retrogusto ese que tiene, que te va creciendo el sabor en la boca. Yo digo que repetiría, con eso llega, ¿no? Pues eso es el premio. Buenísimo. ¿Vosotros tenéis aquí catas de queso? ¿Hacéis algún tipo de visita guiada? Eso es. Y nosotros ahora mismo hemos acondicionado el camino y todo para poder llegar aquí sin problemas, porque antes teníamos un camino que era un desastre. Ahora la gente puede venir sin problemas aquí y sobre todo los sábados y los domingos se pueden organizar visitas guiadas. ¿Para cualquier persona? Para cualquier persona. Quedando, se llama a la oficina, oye, mira, tal, y organizamos grupos y sin ningún problema. ¿Ven ganadería y quesería? ¿Ven todo? Venían todo. Y luego tendríamos una cata, bueno, pasaríamos una buena mañana. En definitiva. Pues es lo que hace falta. Eso es. Bueno, pues yo creo que con esto es la mejor forma de acabar esta visita a Pago los Vivales aquí en Coreses. Que quien quiera, como contado, puede venir a verla. Es absolutamente igual que no puedo.
country song hanging on. You don't have to keep me falling like this, but it should be cool if you did. Have a night that you'll never forget. And now you're standing in the knee. Pero di la verdad, pero que si está malo, dilo también. Sure.